Las 12 y 43 minutos, estamos en Hoy por Hoy Navalmoral. Como ya hemos anunciado, mañana se va a presentar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Peraleda de la Mata la película Baila con el Corazón, un largometraje, el segundo en la carrera de Alfonso Chávez, que está con nosotros al teléfono. Alfonso, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien hallado, ¿no? Bien hallado. Bien hallado. Bueno, segundo largometraje en tu carrera. Sí, y bueno, pues ahora lo vamos a hacer con un musical. Musical de corte minimalista y bueno, pues vamos a procurar por todos los medios pues que tenga el máximo alcance para una historia que es para todo el público, vamos, en ese sentido. Así es. Bueno, un musical con temas de actualidad, ¿no? Drama, suspense, redes sociales, sí. Drogas, trabajo, homofobia. Sí, hay bastantes temas a tratar. Es una crítica social totalmente a los temas de actualidad, ¿no? Y pues vamos a procurar por todos los medios que pues sea pues una historia muy accesible para todo el público, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es verdad y es cierto que se va a combinar pues estilos como el drama y el suspense. Ajá. Pero también tiene algunos puntitos de comedia y bueno, sobre todo pues queremos entrar en la dinámica de muchos temas de rabiosa actualidad, ¿no? Como los que has mencionado anteriormente. Previamente, como decíamos, mañana es la presentación en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Peraleda y ya para el sábado por la noche a las 10, justamente. Justamente a las 10 empezamos el fotocall y a partir de ahí luego haremos una presentación, habrá alguna sorpresa y tal, y luego después pasaremos con la proyección y luego el ruego y preguntas por si la gente que esté interesada en saber más de la película y eso. Ajá. Bueno, Alfonso, pues a ver si tenemos ocasión de hablar más ampliamente de esta película, de tu carrera y, en fin, de futuros proyectos. Estupendo, pues muchísimas gracias, Vicente. ¿Vale? Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenido a la rueda de prensa de Baila con el Corazón. Y bueno, pues aquí estamos tanto la concejal de Cultura, Ana García, como yo para lo que vosotros necesitéis. ¿Vale? Gracias a todos por venir. Gracias, Alfonso, por elegir Peraleda como escenario para presentar su película. Baila con el Corazón es un drama minimalista, es un musical. Pretendemos contar una historia de varios personajes en los que hay una crítica social brutal, ¿no? En fin, mucho argumento, ¿no? para condensar una historia en la que se va a basar sobre todo los personajes. Es una historia directa, sencilla, pero con muy pocos elementos, hecho de manera deliberada para concentrarnos sobre todo en lo que queremos contar. Estamos encantados de que elija nuestro pueblo para este estreno. Y bueno, desearle mucha suerte, que tenga mucho éxito y a todos los que vengan mañana. Que todo el mundo pueda disfrutar de una noche mágica de música y baile, ¿no? Peraleda de la Mata vuelve a convertirse en el escenario de un preestreno de cine nacional. El largometraje musical Baila con el Corazón llega de la mano del director sevillano Alfonso Chávez. Se proyectará mañana en la Plaza de España de la localidad cacereña a partir de las 10 de la noche. Esta cinta combina drama y suspense, aborda problemas como la adicción a las redes sociales, al trabajo o a las drogas. Así nos despedimos, les dejamos con los deportes y después el tiempo. Volvemos esta tarde con más noticias. Gracias por su compañía.
este pueblo, como a la familia que tengo aquí, y por supuesto, si ella no estaría aquí tampoco, a mi corazón dorado. Bueno, por todo lo bien que me habéis tratado siempre, todos los aspectos, y por eso os digo a todos que muchas gracias a todos de corazón, ¿vale? Y hoy tenemos con nosotros al director de cine sevillano, Alfonso Chávez, que el pasado sábado llevó a cabo el preestreno de su largometraje en la Plaza de Peraleda y de su película Vamos a hablar hoy. Alfonso, muy buenos días. Hola, buenos días, Adán. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien, aquí con la calorcita del verano, pero muy a gusto, la verdad. Hombre, con esto aquí, con el aire acondicionado no hay problema. Efectivamente, con el aire no hay problema. Bueno, hoy, bueno, pues el pasado sábado se llevó a cabo el preestreno de tu largometraje en la Plaza de Peraleda de la Mata. Bueno, pues cuéntanos un poco esa presentación, el fotocall, su preestreno. Pues la verdad que fue increíble, inolvidable, la gente estuvieron a tope. Y bueno, ya te digo, hicimos fotocall, luego estuvimos haciendo unos sorteos de camisetas para los niños. Mira qué bien. De camisetas exclusivas de la peli. Y luego hicimos un pequeño documental, pequeñito, sobre lo que fue el rodaje de hace 4 años, que estuvimos rodando una anterior película mía, que se llama Ícaro, que es una película de acción. Y bueno, pues la verdad que ahí se fue uno de los momentos culmen, ¿no?, de la noche, ¿no? Las previsiones pues se nos desbordaron, porque claro, ten en cuenta que te encuentras con que la gente se quedan sin silla. Nosotros teníamos previsto un mínimo de personas, generalmente amplio, yeah, pero claro, es que nos encontramos con gente sentada en todos los sitios de la plaza. Fíjate, y, o sea, que el pueblo, digamos, que se volcó bastante con vosotros. Totalmente. Por decirlo de alguna manera, era una forma de agradecer la presentación aquí en concreto, porque la verdad que ellos siempre han estado ahí al pie del cañón en ese uh-huh. sentido, siempre me han apoyado para este tipo de proyectos, ¿no? Toda mi familia, todos mis amigos, uh-huh. estuve presente con todas las personas que estuvieron allí, muy, muy contento, la verdad que sí. Baila con el corazón es un drama romántico, incluso con gotitas de suspense y algo de comedia, pero es un musical. ¿Vale? Es un musical de baile, uh-huh. ¿vale? Tiene un estilo más bien ochentero y bueno, es de corte minimalista, que quiere decir, pues eso, que se trabaja con pocos elementos, pero de manera deliberada para potenciar lo que son los personajes, ¿no? Va, claro. ¿Vale? Entonces, hemos procurado concentrar mucho la historia uh-huh. para que llegue mucho a las personas que puedan identificarse un poco con esta historia, ¿no? Bueno, también has nombrado lo que te voy a decir ahora en tu anterior película, Ícaro. Bueno, pues la presentación, perdón, también se hizo en Peraleda de la Mata. A ver, creo que estaba rodada en Peraleda, ¿no es así? Correcto. Hay una parte de la película de Ícaro que se rodó en Peraleda, estuvimos varios días. Y como te comenté antes, pues eso, era la corporación y del ayuntamiento, pues la verdad que se volcaron totalmente con el rodaje, el pueblo también. Estuvimos varios días, grabamos en varios sitios diferentes del pueblo, cementerios, interiores, la plaza del pueblo, en La Bomba, un sitio muy emblemático sí, del pueblo. Muy conocido. Sí, sí, y la verdad que es que ya te digo, es que no pusieron todo por delante y es que no tengo ninguna queja. La verdad que todos son palabras de agradecimiento para todo lo que ha supuesto el pueblo. Uh-huh. Tengo que agradecer tanto a César, a Ana, Jesús Miguel, Javi Line, bueno, si se me olvida alguien, por favor, que me disculpe, pero que vamos, estoy súper contento con todos ellos, la verdad. Bueno, Alfonso, ¿por qué has elegido Peraleda para el preestreno de tu nueva película? ¿Y qué vinculación tienes con Peraleda y con nuestra zona? Pues mira, te comento. Peraleda es un sitio muy importante para mí. Principalmente porque está mi gran amor, ¿vale? Mercedes, que desde aquí le mando un besazo grandísimo. Claro, y bueno, desde aquí, pues, desde Onda Cero, la mandamos un beso. Exactamente. Bueno, Alfonso, sepamos algo de ti. ¿Te dedicas plenamente al mundo del cine? Pues no. Yo tengo una productora, Mayday Producciones, uh-huh. en la que hago todo tipo de servicio audiovisual, ¿vale? Vale. Entonces, trabajo mucho lo que es, digamos,
lo que son, por ejemplo, pues reportajes de bodas, expos publicitarios, documentales, cortometrajes. O sea, todo lo que tenga que ver con el sector, ¿no? Claro, con ese mundo. Esa es mi forma de trabajar, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que ir acabando. Sí. Vamos a decir a los oyentes de Onda Cero Navalmoral que estén interesados cómo o cuándo pueden ver la película. Pues eso, en principio para final de año, ¿vale? Seguramente la estrenaremos en cine, ¿vale? Y luego, toda la información que vaya surgiendo de la película, pues pueden visitar la página, toda la información de la película, ¿vale? Bueno, pues Alfonso, ha sido un placer que estar en Onda Cero, gracias. Venga, a ti, venga, hasta luego. Adiós.